Yo considero que los colores están presentes desde que abrimos los ojos, desde que nos despertamos, en todo lo que vemos, desde un amanecer, ver un paisaje, en el campo, las flores. Vivimos rodeados de colores, Y ¿no? siempre me comentan como, bueno, acá en Lima, ¿no? Que sí sienten la diferencia y sienten la falta de que no haya un ambiente con un color mucho más, digamos, amigable y que le dé más energía, en la vida cotidiana. El color es un ingrediente fundamental. Me imagino el infierno en blanco y negro. El color tiene que ver también con nuestras emociones y con nuestro estado de ánimo. Y algunas actividades artísticas, culturales, lo que hacen es enfatizar la presencia del color en eventos que se dan justamente en el espacio público. Para mí trabajar con colores significa mucho, ¿no? O sea, poder explorar, ¿no? Ensayar y lograr encontrar los colores necesarios para darle vida a un trabajo, a un dibujo. Como al que escribes trabajar con la palabra, entonces es el medio con el que me puedo expresar y con el que puedo comunicar aquello que, digamos, se puede decir en palabras y aquello que no. Generar una idea de conseguir datos para poder plasmar en algún mural, en algún dibujo, ¿no? Y lograr transmitir lo que se espera. La composición es cómo organizar los elementos en un espacio, ¿no? Y a mí me parece que eso es lo fundamental. Yo siempre estoy pensando en qué va al centro, qué va a los lados, porque me parece que es la manera en cómo establecer un mapa de los significados, un mapa de las relaciones de los elementos en un determinado espacio. Lo que vas a obtener en las aulas, en una escuela de arte, en una escuela de diseño, son una serie de principios ordenadores y criterios de composición que están permanentemente revisándose, porque esos principios y esos criterios corresponden a ciertas normas del gusto establecido. Y ese gusto puede variar también a lo largo del tiempo. Lo que hacen las escuelas es brindarte esa información para ver tú qué haces con eso. Qué bacán, se van juntando los sonidos de la ciudad en nuestra entrevista. Y en cada una interviene tu propio pasado, y tu propia experiencia, y tu propia formación. Y tu formación puede ser académica o no académica. Matizar es lograr juntar colores, ir explorando para conseguir los colores deseados, para no hacerlos escandalosos, hacerlos armoniosos, para lograr efectos degradados. Eso significa matizar para mí, ¿no? Y hacerlos encajar y que todo esté en un nivel equilibrado. Y para mí pintar es una escapatoria, es algo que me distrae, algo que me hace olvidarme de mis problemas, desconectarme del mundo, ¿no? Yo lo veo como un juego y entonces sabes a dónde vas a llegar, un poco ya con la experiencia uno sabe, ¿no? Pero siempre te sorprende, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, matizar en un entorno como un mural en la calle, que tienes un material que te acaban de dar, ¿no? Que no es el material de repente que conoces o puede ser que no sea de la mejor calidad y lo vas a... Entonces, esa experiencia de ir mezclando, si esté un poco yendo de la sorpresa, jugando con tu experiencia, pero yendo a la sorpresa y siempre llega el color. Para mí, pintar un mural significa transmitir algo, ¿no? Transmitir un mensaje a través de una obra, ¿no? Absorber lo que te brinda la gente para tú plasmarlo y que tenga la misión de informar con una imagen, ¿no? Y lo que me incentivó a pintar así en la calle es aportar algo para que la gente, o sea, al ver una obra, sea, como se dice, abierto, ¿no? Que no tenga una... Que no esté encerrado, que todo el mundo lo pueda apreciar, los niños, las señoras, cualquier persona, y lo interprete a su manera, ¿no? Para mí es como una aventura, ¿no? De todas maneras, yo vengo, si bien ya tengo experiencia pintando murales, yo vengo de estudiar arte en la Facultad de Arte, en una escuela, ¿no? Tradicional. Y mi formación o mi manera de entender, ¿no? Cómo funcionaban las cosas en términos de creación plástica siempre fueron muy individualistas, ¿no? Para mí es como una aventura y como un reto a la vez, ¿no?
hay una cierta emoción, nerviosismo también. Es como una especie como de performance y también es bonito porque yo valoro mucho el contacto humano. Creo que eso me parece, es algo que yo le doy mucho valor a lo performático, ¿no? Le doy mucho valor. Yo considero que el mural es una performance en el sentido de que es el producto, no es lo que queda de esa relación en ese momento dado. Los murales, lanzan mensajes, recuerdan cosas, transmiten deseos, fijan nuestra atención en algunos muros de la ciudad. Ahí está su valor y participan de lo que en la ciudad ocurre. Una voz que trata de recoger las opiniones de la propia comunidad. Muy chévere porque intercambiamos ideas con la gente del pueblo, las vivencias que ellos tienen, te lo transmiten y tú, con la ayuda de los demás artistas, logramos sacar ideas para poder plasmar en lo que la gente quiere transmitir también, ¿no? Y pucha, cuando la gente ve el trabajo final que hemos hecho, ¿no? Como se dice, en conjunto. Se logra sentir identificada, es lo máximo, pues, ¿no? Que al trabajar de manera participativa, en serio, ¿no? Porque es bien complicado, es bien complejo, es digamos, renunciar a ciertos egos, es poder negociar, es comprenderse en un espacio limitado de tiempo, ¿no? Es un diálogo que tiene que ser como bien activo, bien consciente. He tenido experiencias de todo, ¿no? En comprender de las dinámicas, ¿no? De la calle, ¿no? Las dinámicas de los espacios y que claro, uno se va y finalmente no sabes también lo que va a pasar después. Eso es parte de reacciones que son adversas, pero también reacciones positivas, ¿no? Puede despertar mayor identificación por parte de los vecinos en la medida que todos han participado en su ejecución, por lo menos en el planteamiento de las ideas. Estamos hablando de murales colectivos y participativos, en las que muchas manos intervienen en la concepción y en la ejecución. Y ahí lo clave es el poder de negociación. Y sí, y pueden venir personas con formación artística y personas que no tengan formación artística a participar de algo que va a terminar participando del espacio público de la ciudad. Y eso será siempre lo más importante. Un acto de ciudadanía que en estos casos se plasma a través de murales. Eso influenció mucho sobre todo, aprender a escuchar, a aprender a compartir ideas, distintos puntos de vista, ¿no? Porque yo normalmente trabajaba solo, pero trabajar en equipo y con gente muy buena onda con las que han venido otros muralistas, trabajar con la gente, escuchar a la gente, es muy, muy llenador, ¿no? Me hace aprender demasiado. Implica primero desde habilidades, digamos, de gestión rápidas, de gestionar con recursos limitados, con tiempo limitado y con personas que recién conoces, ¿no? Entonces, me ha hecho, como me ha influenciado, me ha hecho ser mucho más observadora, ¿no? Y poder establecer puentes con las personas. Lo he repetido varias veces, el espacio público es un espacio real de convivencia y un espacio simbólico en disputa. La presencia del arte en los espacios públicos, oficial, no oficial, permanente, efímero, institucional o clandestino. A mí me parece importantísimo que el arte se haga cada vez más presente en nuestros espacios públicos, en la medida que van a poder recordarnos cosas y van a poder plantear otras. Las mejores obras de arte en el espacio público son las que logran cierto reconocimiento. Y eso implica su aprobación o su discusión, pero que estén presentes y estén vivas será siempre lo más importante. Me parece fascinante que todavía exista el oficio de pintor de botes, y que todavía haya alguien encargado de un trabajo
artesanal con un valor mayor, ¿no? Que mandar a imprimir letras en vinil. Y él, en su formación no académica, está aprendiendo una serie de cosas en el camino. Me parece un proceso fantástico.